Ahora sí, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? A ver. Sí. Ahí va, está todo andando bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Ah. Hoy empezamos un poco más temprano. Porque tengo visitas en casa, está mi hermana de visita, así que quiero pasar un rato con ella porque se va a la noche. Ah, así que nada, hoy va a ser temprano, probablemente después continuemos con el horario habitual. Bueno, a ver, tenemos un par de anuncios hoy. A ver. Bueno, vamos a aprovechar a contarle los anuncios del día de la fecha, que no son muchos. Estamos haciendo una colaboración con Akataka, ya vieron el primero de nuestros videos, que si es que lo vieron, el de Steven Universe, el juego de rol, está re bueno el sistema. Y la verdad, me sorprendió el manual, está muy bien hecho, siento que reflejó mucho de las cosas que tiene el dibujito. Como que podés, podés hacer personajes muy, muy diferentes entre toda la mesa y hacer una batalla de gemas copadas. Así que ese es el primero de. Además, vamos a empezar la serie de juegos de rol basados en dibujitos. Ese fue el primero. Tenemos varios más preparados por el. Durante esta serie. Todavía no sabemos cuántos, pero ahí sí que hay varios. Hay muchos que ya tengo ganas de hacerlos, que son geniales. Son geniales. ¿Qué más? La otra. Vamos a hacer otra colaboración con otra tienda que se llama. No quiero decir mal el nombre, así que lo vamos a buscar ya mismo. Para no confundirme. Segundito. Ahora sí, Set. Juegos de rol. Set. Es una tienda que tiene tienda online, si no me equivoco está. Sí, acá está. Muy buena la tienda, tiene un montón de cosas. Y vamos a hacer un sorteo dentro de poco con ellos. Todavía no hay nada preparado, pero dentro de poco vamos a sortear las bases para unas cositas que tiene, que está re buena lo que hacen. Mañana tenemos a Nurem. Sospecho que ya resolvimos. Para cualquiera que haya estado el jueves anterior, tuvimos problemas técnicos. Creería que ya lo resolvimos. Ya sé que esto lo dije antes, pero bueno, nunca se sabe. Esta vez tomamos acciones fuertes contra los problemas técnicos y creo que ya lo solucionaron. Por lo menos el stream que tuvimos del podcast, que estuvo re bueno, no tuvimos ningún problema. Y ese tampoco. Así que, con suerte, mañana vamos a poder jugar tranquilos. Y este viernes también vamos a tener Jardín de los Presentes con los chicos jugando vampiros. Va a estar buenísimo. Ahí está. Ahora sí, esos fueron los anuncios, no hay nada más.
Ah, quiero obviamente agradecerle al Mago 3D por las miniaturas de Anune, que están buenísimas. Ahora mismo la mía la tiene Luciana, pero mañana las vamos a mostrar en cámara. Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo. A ver. Bien. Para cualquiera que haya llegado acá por primera vez y no sepa más o menos cómo va esto, la idea es que me hagan preguntas sobre juegos de rol y yo las voy respondiendo a medida que me van apareciendo. Pregunten lo que quieran, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Mientras tanto, hasta que haya preguntas, podemos charlar algunas cosas. Bueno, fue el cumpleaños de la taberna. Estuvo buenísimo, súper estresante para nosotros el fin de semana, fue re largo, terminamos re cansados, pero finalmente pudimos mandarle los premios a casi todas las personas. Hay un solo premio que no pudimos enviar, que es el barco. Si no lo vieron, es un barco de madera que tiene tres niveles. Tiene la parte de arriba donde está el timón, la cubierta principal y la de abajo, en forma de tablero. Viene con dos botecitos. Excelente está el barco. Y no lo pudimos mandar porque es tipo muy muy grande, así que está todo envuelto en papel de burbuja. Y fui al correo y les dije, ¿cómo hacemos? Y bueno, me estuvieron explicando, así que tengo que volver a ir, envolverlo en otra cosa y después mandarlo. Pero el resto de las cosas ya fueron enviadas, están en camino, así que espero fotos cuando lleguen a sus dueños. De hecho, les tengo que decir que me manden, que me manden fotos. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más tengo? Había algo de que quería contarles. Ah, claro, es de Adria. Es la novia de Adria. Uy. No escucharon bien. Había puesto sin querer un video. Pff, al palo. No sé si pudieron escuchar o ver nuestro podcast. El último podcast con Smog de Morras y Dragones y Dungeon Gangster, o María de Rol Ad Libitum. Estuvo re bueno charlar con ellas, muy copado. Salieron cosas interesantes sobre hacer más accesible los juegos de rol a la comunidad en general, y eso me encantó, estuvo muy linda la charla. Fue realmente un placer tenerlas. Y de hecho, cuando todavía no. A ver cómo era. Hace como 2 meses yo había decidido, bueno, quiero que el próximo tema sea este, tipo los conservadores en el rol. Y no sabíamos a quién invitar y estábamos charlando de cómo, digamos, hacerlo, quién viene. Qué sé yo. Y Bachi fue la que dijo, tenemos que invitar a Smog y a María. Y ella se encargó de hacer los contactos, ella hizo todo, una genia. Así que bien. A ver, ¿qué más? Bueno, si tiene preguntas, háganlas. Imagino que. A ver. Ahí veo una pregunta, ahí voy, ¿eh? Tengo que ponerme el celular ahí. Así yo también lo leo de acá. Bueno, pregunta roba de Discord de Adria. ¿Alguien sabe cuál es la razón razón de que la capa de protección y el anillo de protección tienen el mismo efecto, pero el primero es poco común y el segundo es raro? ¡Ey, nota! Gracias. Y esto es. A ver, vamos a leer las dos rápidamente. Bien. Vamos a averiguar por qué. Probablemente sea una cuestión de diseño del juego. Sí, los dos dan el mismo efecto, pero el anillo es un poco más. O sea, al hacer el anillo te ocupa menos espacio, pesa menos. Los anillos mágicos tienden a ser siempre considerados más mágicos que todo en general. No, no creo que haya otra razón más allá del lugar que ocupa en la mano. Y
Sí, nada, no le veo nada más. Debe ser una cuestión de diseño, de pura mecánica de juego. Porque la capa encima es un objeto maravilloso y el anillo es un anillo, nada más. Y esto probablemente se encuentre en muchos otros objetos con efectos similares. Mientras... Si en un anillo tenés... no es lo mismo una varita de bolas de fuego que el collar de bolas de fuego, por ejemplo. También hay algo muy, muy similar. Bien. Otra Discord, gracias, Adrián. Puedes lanzar hechizos que requieran componentes verbales abajo del agua. Esta es una charla que cada tanto surge en los foros. El tema de lanzar abajo del agua. Creo que el problema principal es... Si el hechizo requiere que te escuchen, como para que haga efecto. Algo que sea sonoro, por ejemplo. Pero el resto de los hechizos, hasta donde sabemos, según el diseñador de D&D, no afecta en nada. De hecho, también hay una aclaración que hizo sobre los hechizos que hacen daño eléctrico abajo del agua. Tampoco les cambia el efecto, siguen haciendo el mismo daño. Que lo cual entiendo, no hay que... No, a menos que la criatura tenga debilidad a la electricidad, no hay ninguna razón para agregarle más cosas, solo por estar abajo del agua. Porque es magia, tal vez esa sea la explicación. En el fondo, es magia, ¿no? Y no hay mucho más. En el caso de lanzar hechizos, sí se puede. Ahora, si te tienen que escuchar, no me acuerdo, tipo el hechizo comandar o algo por el estilo. Tu objetivo te tiene que escuchar. Y ahí, a menos que lo pueda hacer, tal vez una criatura que hable abajo del agua o pueda escuchar abajo del agua. De ahí hasta que lo pueda hacer, depende de todo eso. Otra. Si un enemigo tiene resistencia legendaria y un mago le castea Subtle Spell. Gracias, Gun. Y un mago le castea con un Subtle Spell, el enemigo puede usar la resistencia o tiene que ser consciente de que le están lanzando. Bien. Dame un segundo, vamos a ver las resistencias legendarias. A ver, acá está. Bien, es una buena pregunta, porque la idea de la resistencia legendaria es que se activan cuando falla la tirada. Ahora, si la idea de castear Subtle Spell... La idea de castear el Subtle Spell es que lo lanzás sin componentes verbales o somáticos. Hay como un área gris ahí donde se puede discutir si se puede aplicar o no. Al ser, digamos, algo tan ahí, tan difícil de decidir, yo caigo en la resistencia legendaria que la puede resistir, porque dice: cuando falles una tirada de salvación, puedes elegir pasarla. Y el hechizo ese te va a hacer tirar una tirada de salvación. Sí, yo caería eso, pero además es tipo resistencia legendaria. Suena algo poderoso, lo suficientemente poderoso como para poder decir tiene éxito, de eso se trata. Pero es debatible. Para mí es súper debatible. Adix, hola. Pues sí, iniciamos con la pregunta. Pues tengo una. ¿Qué tanto debo dejar que el NPC de un jugador pueda evolucionar? Es decir, si es como un aliado, ¿qué tan fuerte debería dejar que sea? Esto es algo que estábamos charlando con los chicos hace un tiempo, porque en mi partida sucedió que yo a los NPCs los clasifico NPC y mucho, si arrancan como la básica del NPC, les cuesta mucho subir de nivel. Para mí... le cuesta todavía mucho más que a los personajes, porque los personajes son los protagonistas. Entonces,
Yo nunca haría un NPC de igual o mayor poder que los jugadores, aliado de ellos, a menos que sea alguien sumamente poderoso, tipo que yo, un rey o un super mago, etc. Porque lo que suele pasar es que los jugadores en el gracias Jun. En el momento de pelear y tener a alguien aliado así, se pierde un poco la magia de los personajes. Por otro lado, lo cierto es que a veces sirve tener a alguien poderoso al lado. Hay que ir jugando. No, yo no lo llevaría tan a la par de los jugadores. Como que sí, que crezca, que gane poderes, que gane habilidades, que gane objetos incluso. Pero nunca llevarlo al extremo de los jugadores. A menos que sea sumamente necesario, ¿no? Es algo que vos tenés que ir midiendo. En las aventuras del día a día, hasta que suceda algo importante, no, no es muy, muy relevante tampoco. También hay muchas formas de ayudar, ¿no? Tal vez un NPC, el que los ayuda no es súper valiente o súper genio para pelear, pero sabe a quién tiene que rescatar, sabe abrir puertas y cosas por el estilo. Eso sí sirve también un montón. Ah, pero me gusta esa pregunta, me gusta. A ver. Nota, ¿qué clase de reparto de puntos de experiencia te gusta darle más a tus jugadores? Para mí el peor es el que solo el jugador que mata a la criatura se queda con la experiencia. Yo hago... Uy, se me fue el nombre. Milestone. Yo hago Milestone. No, intenté en algún momento del pasado repartir números con la experiencia. Pero nunca pude llevarlo bien, nunca me gustó. En un momento jugué con un chico que tenía una tabla. Tenía los nombres de los jugadores y después cosas por las cuales daba experiencia, tipo críticos, buenas tiradas, roleo, criaturas que mataron. Entonces él asignaba, cada vez que pasaba algo, le ponía un numerito, después al final del día sumaba eso y se lo daba a los jugadores. Para mí es Milestone, para mí Milestone me queda mucho más cómodo. Sí está el problema de ¿qué pasa cuando hay una persona que rolea mucho más? Que está mucho más presente, que su personaje hace y deshace todo el tiempo. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Debería tener algún tipo de beneficio? Sí, probablemente lo tenga. No va a ser algo de experiencia, porque no lo hago, pero va a tener beneficios. De hecho, algo que escuché una vez por ahí que me gustó para estos casos, y es que una persona que sabe rolear y que está todo el tiempo ahí jugando y habla con los NPC e investiga y qué sé yo, los NPCs para estos jugadores son objetos mágicos. Porque es cuestión de que les hablen, charlen un rato y consigan algún efecto. Sea cual sea. Y eso está interesante. Así que sí. Yo los beneficio por otro lado, no con experiencia. A mí me gusta Milestone y es muy. Me es cómodo, me es sumamente cómodo. Acá Luciana me está haciendo una pregunta ella. A ver qué dice. Lu, ¿cómo podés hacer siendo DM para prestar atención a la partida y tomar notas al mismo tiempo? Esto está bueno. Muchas veces las notas que tomo son cuando me doy cuenta que hay algo interesante que está sucediendo o que los jugadores mismos están distraídos con algo. Es decir, si yo me doy cuenta que algo les capta la atención, eso lo anoto y después sigo. Lo bueno de jugar en stream, que está el video, así que cada tanto puedo volver y tenerlo. Pero lo cierto es que no se puede tomar muchas notas. Son medio palabras sueltas, tipo cuadros sinópticos, qué sé yo. Enemigo, línea, uniforme verde, línea, conectado con, qué sé yo, el rastro de sangre. Y de esa es la manera en la que más o menos tomo nota. Porque yo tengo que estar presente en el juego. En base a eso que anoté y lo que yo me acuerdo de la partida, después algo un poco más elaborado. Pero no se sale mucho más de ahí. Mis notas como DM son medio un desastre, son solo para mí. Pero andan bien. A ver. Bueno, hay una pregunta más. De Adix. ¿Qué tan permisivo puedo ser con las acciones? Por ejemplo, supongamos que mis jugadores están en combate y un artífice
Para estar en su total poder necesita colocarse bien las gafas que están en su cabeza. Cuenta como acción principal, acción adicional, lo dejo que se los ponga así nomás. me gusta esa pregunta. Yo soy muy fan de lo que se llama Rule of Cool, o la regla de que sea cool, que se entiende a... Si alguien está intentando hacer algo copado, sucede. No me importa las implicaciones que tengan. Entonces, en ese caso, por ejemplo... ¿qué fue ese ruido? Es muy común ver un anime y cuando los están en una pelea, probablemente haya tipos movimientos o preparaciones antes de dar el golpe. Goku, por ejemplo, cuando hace el Kamehameha, lo encierra así la energía, la carga y después lo tira. Cuando dicen el nombre de golpe, por alguna razón, hubo del poder. Hacen una pose y después hacen el golpe final. Todas esas cosas son parte de la acción. Así que si el artífice se tiene que poner las gafas para los goggles para tirar su hechizo, que lo describa en la acción, que lo agregue a lo que está haciendo, y va a quedar buenísimo, va a quedar genial. Tipo, me pongo los goggles, ajusto y empiezan a brillar, las manos empiezan a electrificarse, cosas por el estilo. Y que sea parte de la acción. No todo tiene que estar atado a las reglas del juego, porque va a ser muy complicado después. Después te van a estar preguntando cosas como... desayunar es una acción bonus, es una acción estándar. Sobre todo en el combate, que tiene que ser rápido. Que lo agreguen ellos. Que lo agreguen en la acción. Que no sea todo tan estructurado. Rompele un poco y que se ponga los goggles, que active su llave francesa. Por ejemplo, el personaje de Luciana, cuando lanza hechizos, tiene una llave que le mueve unas rueditas para poder lanzar el hechizo, y así lanza el hechizo. Y es parte del estilo de su personaje usar magia así, y eso está re bueno. Lo mismo Kaiden. Kaiden se suele preparar mucho para lanzar los hechizos. O Cal, cuando describe los golpes. Así que sí, agreguenle esos detalles que van a hacer que todo sea mejor. Y no los interrumpan, sumamente importante. Ah, Aria, me gusta esto. De DM no tengo problema tomando nota, pero ¿qué se debe notar como jugador? Bien. Acá el más estándar de las notas que yo conozco de jugador son dos: las personas que no toman ningún tipo de nota y las personas que toman toda la nota. En este caso, Bachi es la persona que toma notas de las aventuras. Las nuestras, en todas las mesas que está Bachi, Bachi tiene un resumen del capítulo entero de que jugó, escrito excelente, con todos los detalles súper importantes. Y de hecho, va pensando tipo... formas de vincular detalles, se le van ocurriendo cosas en base a lo que anotó. Ella anota un montón. Pero ¿qué podés anotar como jugador si querés tomar notas? Para mí es muy similar. Anota cosas que a tu personaje le hayan gustado, que le hayan llamado la atención. Que haya... por ejemplo, si hay un misterio y tu personaje está invertido en el misterio, no quiere saber qué está pasando y qué es lo que se va a llevar a cabo. Sí, anotá, digamos, hay tal persona muerta, o hay tal desaparecido, o se robaron un reloj. Y creo que una buena idea es anotar qué es lo que le pasa a tu personaje durante este momento. Tipo, estoy enojado porque fallamos el combate, porque, qué sé yo, se prendió fuego la aldea y no podemos salvar a nadie. Y la idea es que vos con esas notas vayas a la siguiente sesión sabiendo cómo tu personaje estaba antes. Esa es una idea genial para hacerlo. También, digamos, algún pensamiento íntimo del personaje que se te haya cruzado por la cabeza. ¿Qué estaba pensando cuando casi lo descubren por mentir y cosas así? O de quién desconfías. Siempre, siempre anda eso. Nota, 122. Si un jugador tiene que sacar un 15 y saca un 14, pero la situación tal vez la merita por cómo viene roleando el jugador, que acierte esa tirada, ¿le sumás el punto faltante? Bien, este es uno de los problemas principales con el sistema de 20, que suele ser así tan estructurado.
Y es la razón por la cual hay muchos otros sistemas en las que tenés diferentes calidades de éxito. Por ejemplo, Vampiro o incluso Steven Universe. Si vos sacás un éxito en este tipo de juegos, generalmente haces la acción, pero te pasa algo malo. O tenés algún tipo de interrupción en tu acción. Si sacás dos éxitos, te pasa algo re bueno, así, así, así. Para mí, va variando. Yo lo aplico, pero lo cierto es que en el combate no, en el combate es todo por números. Si te sacaste un 14 y tenés que sacar un 15 para pegarle, no le pegás. Pero cuando hay un roleo, se puede. Para mí, ahí no se mide la dificultad de la tirada, sino qué tan aproximado puede ser el éxito. Supongamos que tenía la dificultad que yo más o menos pensé es 15. Grande, bueno. Ahora leo. La dificultad que vos querías es 15, porque está hablando con una persona que sabe de retórica y es una persona que es muy inteligente. Bien. Cuando va a intentar rolear, esta persona que viene roleando re bien y tiene un personaje súper, súper relajado para los confrontamientos sociales, saca un 3. Bien, no. Ahí estornuda, se tropieza, la otra persona pierde el interés y se va. Ahora, si saca un 14, probablemente estuvo convenciendo a esta persona unos minutos y algo de información va a sacar. Ahora, ¿todas? No, probablemente no. Podés darle una porción de lo que vos esperabas, digamos, de lo que esta persona esperaba. O incluso que su oponente se dé cuenta de lo que está intentando hacer y suelte algo, pero sepa que está intentando averiguar otra cosa. Como que podés darle la información que vos estás buscando, pero siempre con un costo. Y eso está re bueno. De hecho, es una regla en D&D, perdón, en Vampiro Quinta Edición, que cuando vos fallás una tirada, podés tener éxito con un costo. Eso que costo te lo cobran después. Y generalmente es algo súper. No, no voy a ser súper malo, pero es algo complicado para recibir. Sobre todo en Vampiro, que es un juego de intriga política muy fuerte. Así que sí. Yo lo dejaría. Yo suelo dejarlo. Pero siempre mido, digamos, qué tan cerca o lejos estuvieron de sacar la dificultad. Gun, con su shield. ¿Cómo haces para equilibrar de la mejor forma tus combates? ¿Sos de intentar equilibrarlo al máximo? No. Rara vez lo hago, porque una de las cosas que pasan con los combates que suelo hacer es que, y sobre muchos de los combates que hice durante todo a lo largo de mi historia acá jugando rol, es que me di cuenta que los estaba preparando a todos los combates siempre de la misma manera. Los jugadores empiezan el combate con todos sus poderes, hechizos y habilidades. Y a medida que iban jugando, me daba cuenta que eso no solía pasar siempre. Entonces, cada vez que preparaba los combates, los hacía desde un estándar que nunca era, o rara vez era, el que sucedía o con el que empezaba. Entonces voy probando. A veces hay en mis aventuras. Hace poco hubo un capítulo donde tuvieron un combate re pesado y después tuvieron que seguir peleando. Y en el segundo combate se quedaron sin nada, estaban sin hechizos, solo con los cantrips. Y todavía quedaba una pelea más en la sesión siguiente. Entonces, hay que incluir eso realmente en equilibrar combates. Pensar, todos mis combates empiezan así. Eso es súper importante porque después. Ahí te da la pauta de. Podría buscar la manera que empiecen de otra manera. Que gasten hechizos, que gasten lo que sea en algún otro lado. Y lo cierto es que no. Intenté pensar muchas veces cómo preparo el combate, pero simplemente lo voy preparando. Y suele ser letal. Suele ser difícil. Suele ser complicado. Pero bueno, tienen éxito, les va bien. Muchas veces fallo yo preparando los combates. Digo, esto va a ser re difícil y era re fácil. Las cosas que sé que les cuesta es gente que vuela y se hace invisible, pero bueno, ¿a quién no? No, nunca intento equilibrarlo al máximo. No, para nada. Siempre trato, bueno, llegaron hasta acá. Yo sé que acá está este enemigo. Este enemigo hace.
va a tener estas habilidades, voy a esperar lo mejor posible. Además, rara vez uso el 100% de la hoja del manual de monstruos porque a veces no me gustan, a veces las cambio cosas, a veces uso otra hoja de personaje. A jugar, en mi caso yo juego homebrew, entonces como que me tomo todas las libertades que quiero. Y por ahora viene funcionando, pero me he equivocado varias veces. No sé exactamente cómo hago, pero le tengo que poner más dedicación a pensar eso, porque debería. Sobre todo si hago contenido acá, ¿no? Esa es una pregunta de Bachi. ¿Para cuándo los videos de las recetas basadas en D&D? Ya eligió el formato. No elegí el formato, pero lo que sí pasó es que está mi hermana de visita y ella sabe cocinar mucho mejor que yo. Y le dije, ¿podemos hacer algunas recetas acá? Dale. Y estuvieron buenísimos. Primero, está re bueno cocinar, es divertido, a mí me gusta mucho, y además con mi hermana, que es una genia. Y me enseñó a leer la receta de un libro y a seguirla, porque es algo que no sabía hacer. Es muy extraño, porque está todo ordenado como vos lo necesitas, y te dan las medidas, todo. Solo tenés que hacer exactamente lo que dice el libro, y después tener un poco de sentido común a la hora del tema de la sal, etc. Y eso está bueno. Así que no sé, yo imagino que los videos del libro de cocinas van a ser para el año que viene. Todavía tengo que decorar un poco la cocina como para que sea un programa de cocina. Pero van a salir. Hicimos unas recetas de los enanos, unas recetas de los humanos, y creo que esas solas nomás. No sé si hicimos alguna de los medianos. La de los enanos estuvo muy muy rica, la de los humanos también. Me faltó elfos, me faltó la comida élfica. Y la poco común. Y los tragos. Ah, los tragos. Eso también los quiero probar. Pero van a ser el año que viene. No tengo formato. Ya van a ganar. Ya. Algo vamos a resolver. Adix. ¿En qué punto de la crónica debería intervenir con las historias de personajes, personales de los personajes? Por ejemplo, uno de mis NPCs hizo algo contra uno de los personajes y este se lo tomó personal. Pero el NPC escapó y el personaje juró venganza. ¿En qué momento de la crónica sería recomendable jugar con eso? Hay muchas formas de hacerlo. A veces podés incluso... tenés que elegir cómo. Si están en una misión súper importante, suele complicarse a los jugadores tomar la decisión de, bueno, voy a seguir la historia que tengo acá, o voy a hacer lo que yo quiera, o lo que mi personaje necesita. Y darle esa decisión en ese momento puede, digamos, generarle complicaciones internas al personaje. Y eso está buenísimo, porque no van a saber qué hacer, o van a charlar con sus compañeros sobre qué es lo que hay que hacer. Y incluso van a tratar de hacer algún plan para resolverlo algo lo más rápido posible y después continuar con lo más importante. La otra es que después de que pase todo eso, están en un tiempo de tranquilidad que el personaje diga, quiero hacerle esto. A mí me gusta ir variando. A mí me gusta a veces decir, bueno, tienen todo este embrollo para resolver ustedes, si es que lo quieren hacer, ¿no? Tienen todo esto. Y además aparece esta persona que por alguna razón está ahí. O darles la posibilidad esa de cuando está todo tranquilo. También me gusta un interesante es que se lo encuentren por ahí y que su enemigo haya dejado de ser su enemigo. Digamos. Que esa persona haya cambiado completamente, haya dicho, no puedo dedicarme más a esto, voy a plantar arroz y voy a pensar en lo que hice. O se unió a un monasterio y se dedicó a la vida de monje porque su vida era un desastre. Y que esté en el personaje decidir si todavía quiere continuar con ese camino o no. Lo importante es qué tan cargados están los jugadores de historia. ¿En qué momento? Cuando vos más te guste realmente, cuando vos más consideres. Fíjate el sentido de urgencia que le generás cuando pasa esto. Si vos le decís, este personaje va a estar durante los próximos 2 días en la taberna, después va a desaparecer. Y por ahí va a ser complicado eso, porque van a tener que tomar una decisión difícil rápido y tal vez las cosas salgan mal o se pierdan parte importante de la misión principal. Ahora, si vos le decís a ellos, esto tiene que suceder, qué sé yo, de acá a 2-3 meses, ellos lo tienen presente, porque en el futuro próximo va a pasarlo, que sea la misión principal, y además saben que pueden en algún momento
ver cuando estén libres y decir, che, bueno, vamos a resolver esta rama también. Así que fíjate que, para mí, fíjate que están cargados, están de cosas para hacer. A mí me gusta cargarlo, cargarlo de cosas y además decirle, ah, mira, también está esto. Y que ellos digan, algo que pasa es que cuando haces algo así y ellos lo ignoran, los jugadores, el grupo dice, bueno, después, después lo vemos. Se van, hacen toda la misión principal, pero nunca se van a olvidar de ese enemigo. Y cuando termine todo, van a volver, después de 17 niveles, lo van a ir a buscar y van a buscar su venganza. Pero bueno. Gun. Intenté entender cómo equilibrarlo con el manual y la verdad es que no termino de entender cómo se equilibra. Y es que el problema del equilibrio del manual es que es una cuenta. Es una cuenta de que vos la haces y supuestamente te da un combate balanceado. Pero es fácil equivocarse con eso. No, los valores de desafío no siempre son... representan la real complejidad de un monstruo o de un combate. Y a veces cuando, si estás usando monstruos homebrew, es mucho más difícil todavía equilibrarlo. Más todavía si vos tampoco estás respetando, digamos, respetando entre comillas, las líneas de objetos mágicos de los jugadores, y el progreso de ellos mismos. Porque D&D es que está muy armado para que todo funcione bien dentro de su propio set de reglas. Cuando modificaste algo, y por ejemplo, la cantidad de objetos mágicos que reciben, por ahí ellos en el nivel son, qué sé yo, CR4, pero el poder real de ellos es, no sé, un CR8, porque les diste un montón de objetos mágicos. Entonces va a ser muy difícil balancear un combate. Por eso hay que ir con cuidado. ¿Dónde estamos? Acá. Everard, duda. ¿Hay heridas permanentes o se curan solos? ¿Afecta la falta de un ojo o tener... para pata de palo en algo? No, según las reglas oficiales de D&D. Pero hay otros suplementos donde exploran un poco esta parte de heridas permanentes. O que te falte alguna parte del cuerpo. La regla de la vida de D&D es bastante aburrida porque no es un sistema de salud, es una barra de vida como un videojuego. Entonces sí, te cortan un brazo, pero te bajan ellos 8 puntos de vida, pero después te pueden curar los 8 puntos de vida. Ahora, el brazo lo recuperas y... no, lo cierto es que no. Entonces, tenés hechizos que sí pueden recuperar esas cosas. Hay incluso objetos mágicos que son, que yo, un brazo extra. Para todas estas cosas, el DM tiene que implementar algún sistema pequeño de reglas sobre cómo afecta el tener un ojo, o que te falte un pedazo de una pierna, o un brazo, etc. O cómo afecta a, pongamos, por alguna razón, el personaje quedó, qué sé yo, aturdido mucho tiempo por, qué sé yo, una explosión, y ahora... escucha menos de un oído. Entonces puede, capaz tiene desventajas en las pruebas de percepción cuando tenga que ver con escuchar, por decir algo. Eso puede ser un efecto negativo que tenga. Lo mismo de, qué sé yo, cuando estén susurrando, tal vez a él le cuesta entender lo que está pasando. Pero es algo que el DM se tiene que buscar la manera de. También están las condiciones. Se pueden usar o modificar para hacerlos. Tipo, está sordo, está ciego. Que tienen unas pequeñas reglas mecánicas. Tal vez no deberían ser tan estrictas si es solo, digamos, reducción. Perdón, que se reduzca la capacidad. Pero es algo que el DM tiene que resolver. Hay algo que me pasaron hoy, a ver si lo encuentro. Que está bueno. ¿Cómo se llama? Es un manual. Acá está. Darker Dungeons se llama. Que tiene todo un sistema nuevo de heridas. De hecho, en D&D cuarta edición salió una regla muy copada que se llama sangrando o sangrado, que no me acuerdo cómo iba, pero creo que cuando alguna criatura llega a la mitad de su punto de vida de golpe o menos, se encuentra sangrando y eso activa habilidades de los monstruos. Eso estaba re bueno.
Una regla copada para implementar en quinta, de hecho. A ver. Acá lo tengo. Déjame leer rápidamente. ¿Dónde estamos? Espera. Por acá, por acá, por acá. Bien. 120. Bien. Tiene un sector de... ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, está la regla de sangrando. Heridas cuando está sangrando. Heridas permanentes. O que duren un rato. Exhausto. Exhausto a mí me parece una gran, gran herramienta para usar. Súper recomendable. Hay una acá está buena que es curar heridas. Te explica más o menos lo que es. Curación mágica y que te vuelvan a abrir una herida que ya tenías, que debe ser terrible porque cuando te lastimas y si se te cierra la herida, esa parte queda un poco más débil. Y si te la vuelven a lastimar, tarda mucho más en curarse, me imagino. Así que te recomiendo que leas, que cheques las reglas de Darker Dungeons. Te voy a poner acá: Darker Dungeons. Ese es el manual. Creo que está, que es gratis, que está creado por la comunidad. Bien, digamos, ¿dónde estamos? Acá está. Nota, ¿qué clase de antagonistas te gustan más? A mí me gustan los antagonistas que se vuelven... Que son inevitablemente personales con el grupo. Ellos saben cuando, digamos... Cuando se revela que es el malo, no importa en el momento que sea, tal vez es muy temprano en la aventura y ellos ya lo tienen medido. Pero a medida que ellos se van entrenando todavía más y más cosas de estas personas, el rechazo hacia este antagonista se vuelve todavía más grande. Y llega al punto en que los jugadores, digamos, los personajes, no quieren saber nada con esta persona, por lo que sea que haga, o todo el poder que tenga. Esos son los que me gustan más a mí, que son inevitablemente personales. Es divertido tener antagonistas simplemente malos, que aparecen y son malos. Sirven mucho, pero los que estos así, que se va generando una relación con el grupo a medida que se juega la aventura, a medida que avanzan las misiones, los niveles, etc. Me gustan muchísimo. Sobre todo si por alguna razón, ya que el odio está ahí plantado. Por alguna razón tienen que trabajar en equipo. Eso, si lográs eso, está buenísimo. Son los que más me gustan. Área. Un artífice armorer puede combinar sus guanteletes de trueno con Booming Blade. A ver. Vamos a leer el artífice y Booming Blade. Porque no me acuerdo. El artífice. Guanteletes de trueno. Sí, tenés unos guanteletes que cuentan como armas simples. Si no estás sosteniendo nada, hace un D8 de daño en el golpe. Una criatura que reciba un ataque de estos tiene desventaja en los ataques contra vos hasta su próximo turno. Bien. Booming Blade. Se puede. No hay nada que diga que no se pueda. Porque Booming Blade dice que requiere un arma y hacer un ataque melee. Y los guantes son un arma y hacen un ataque melee. Así que sí, se puede. Una buena combinación, de hecho. Sí. Tu ataque haría... Tu D8 más desventaja en los ataques. Y si se mueve, hace un D8 más de daño. ¿Sí? Sí se puede. Lion. ¿Hay criaturas homebrew en Nurem? ¿Te gusta crear tus propias criaturas? Sí, hay un montón de criaturas homebrew en Nurem. Un montón, montón. ¿Me gusta crear mis propias criaturas? Sí, no es algo que haga, digamos, de gusto. Así tipo, oh, hoy me voy a sentar a crear monstruos. Es generalmente, uy, necesito este monstruo. Vamos a crearlo. Es más una cuestión de necesidad que de gusto.
Pero está bueno crearlos porque te da mucha libertad. Lo que más me cuesta, de hecho, es encontrar imágenes para los tokens. Hay un monstruo en particular que usamos más o menos en la mitad de la aventura. Yo me lo imaginé mucho y creé la hoja. Dije, nunca voy a encontrar una imagen que represente a este monstruo. Y escribí así en Google las características principales del monstruo. Tipo, esto, esto y esto. Y la primera imagen era el monstruo que yo me había imaginado. Dije, listo. Generalmente no me suele pasar eso. O uso imágenes de los libros. Por ejemplo, en un momento usé una flor de cadáveres. Me encanta la flor de cadáveres, gran monstruo. O una coatl. Usé las imágenes de ellos. Está re bueno. Pero sí, para mí es una cuestión de más necesidad que de gusto, pero disfruto la actividad de crear monstruitos. Y Anorem está lleno. Sí, de hecho, si reconocen alguna criatura. Alguna criatura oficial, entre comillas, probablemente yo la haya modificado de alguna manera para que entre en mi mundo o para que sea. Tenga el estilo que yo quiero. Sí. A ver, Fran. Fran. Me uní a un club de juegos de rol. Voy a dirigir Pandelver a un grupo de desconocidos en vida real. ¿Algún consejo? Dirigir. Dirigir, qué bueno. Presencial. ¿Quién pudiera? Bueno, ya la aventura la conoces. Creo que eso está tranquilo. Así que lo mejor que podés hacer es ir con una actitud copada. Ya jugaste mucho rol online, yo lo sé. Y dirigiste mucho rol online. Así que andá con tu actitud copada. Tratá de que todos la pasen bien. Y nada, disfrutarlo. Andá con pocas expectativas. Vos ocupate de pasarla bien y que tu grupo la pase bien. Y nada más. De hecho, ya creo que el resto es relación de personas. Conocelos, presentate, habla con ellos, charlales, preguntarles si ellos ya jugaron rol, si conocen algo de rol, si conocen. Mandarlos a la taberna. Mandarlos a todos los otros canales de rol también, a Escuelita de Rol, en Dialetino. Hay otras páginas de Instagram que siempre me olvido mencionar. Está el bardo del D&D, que es Puel, acá, que cada tanto está, siempre es un amor y hace cosas copadas de D&D. Así que sí. O llevar comida, sí, siempre ayuda a llevar comida, sobre todo para empezar relaciones así con la gente. Y nada, espero que la pasen bien y te hagas un grupo de amigos. Es genial. La Carola ha dormido. ¿Usás listas de loot para cuando los jugadores buscan objetos o botín? Tipo, para X situación, si sacan un 20 en investigación, encuentran tanto. Si sacan más de 15, tanto. ¿Sabes que sí? uso algunas. Hay una chica que no sé si sigue haciendo, pero hacía muchas listas de looteo el zombie, looteo el fantasma, looteo el pirata. Y siempre me gustaron porque eran todas cosas extrañas. Entonces, cuando se encuentran con alguno de estos monstruos, generalmente uso esa lista para ver qué tienen. Sobre todo el oro. El oro para mí siempre es al azar. Agarro, digamos, la cantidad que yo considero necesaria, tiro y les doy ese oro. Pero sí. Y en cuanto, si hay algún objeto que ellos les quiero que encuentren, o porta el monstruo, lo que sea, el enemigo, va a estar ahí. Si investigan, generalmente es para tener muchos más datos. Pero digamos también, digamos, si rara vez escondo detalles así, digamos, que requieran investigación, a menos que sea parte de un misterio. Si es parte de un misterio y ellos activan investigación, es decir, voy a revisar el cadáver más en detalle, más allá de golpearle los bolsillos y sacarle lo que tengan en la mochila. Sí, ahí generalmente es mucho. Es más que nada información sobre lo que está pasando. Pero uso esas listas de loot que siempre me gustaron. Ah, ya, robando preguntas de Discord. Vienen varios días de viajes para los personajes. ¿Algún consejo para que no se vuelva todo muy repetitivo? Mi idea es ir quemando varios días por sesión. Sí. Si no hay ninguna razón para que suceda la escena, podés preguntar a los jugadores qué querés que haga tu personaje durante el viaje. Van a pasar 3 o 4 días. ¿Y qué es lo que querés que haga? Que entrene, que descanse, que afile sus armas.
que aprenda algún hechizo y cosas por el estilo. Y eso se puede resolver tanto, qué sé yo, en dos sesiones como en directamente 15 minutos. Que lo que los jugadores tarden en decirte lo que pasa. No hay ninguna razón para agregar un viaje si vos necesitas que eso pase. Lo que sí, si vas a hacer el salto temporal, tenés que decir cuánto tiempo pasó. Y algunas cosas que cambiaron. Tal vez a algunas personas que le creció más la barba, más el pelo, cosas por el estilo. Como para agregar un par de detalles más en el. En el. En la descripción, etc. No es realmente necesario agregar el viaje a menos que así quieras. Algo que me gusta hacer a mí de los viajes es que suceda una situación que lleva a los jugadores a hablar. Aparezca algo, alguien hace algo, tal vez se pelea a alguien más, qué sé yo, el de la caravana de al lado se pelea con la de enfrente, entonces pasa algo ahí, entonces ellos pueden intervenir y tal vez charlar entre ellos. Pero a menos que lo necesites, no tiene que estar. Si vos querés que ellos lleven a cabo el rol, charlas entre sus personajes, también dales algo para charlar, hacer que suceda algo, que alguien les pregunte una cosa. O que les falte alguien, o les sobre alguien. Pero eso es algo que vos vas a tener que activar en el caso de que necesites o quieras que hable. Ahora, si van a hacer un viaje, qué sé yo, de un año. Y durante las próximas cuatro sesiones lo único que va a pasar es viaje por ahí. Estaría bueno acelerarlo un poco más. Que sean una sesión de viaje, dos sesiones de viaje. Y en eso tengo lo bajo un par de meses y que listo, salga el viaje entero. Tal vez incluso que suban de nivel durante ese año. No hace falta. Si no lo necesitas, no hace falta. Ahora, si lo querés hacer, trata de que haya alguna razón para que exista la escena ahí. Porque sí, si no es muy repetitivo, bueno, se despiertan, el viaje sigue, ¿qué haces? Desayuno. Después, como. Después, duermo. Y así. Adix, hablando de lootear a los caídos, ¿cómo puedes lidiar con el clásico personaje que quiere lootear todo lo que se mueva? No, lo dejo. Que lootee de todo. No hay. Tal vez si algún NPC se da cuenta de esto, reacciona diciéndole algún comentario. Tipo, incluso hasta sarcástico. Algo como, che, mirá, voy a tirar este papel al piso y lo querés agarrar, algo así. Pero que lootee, no pasa nada. En su mayoría va a encontrar chatarra. El problema de la gente que lootea todo así es que, por lo menos la que me pasó a mí, es que todos agarraban todo lo que podían y después iban al herrero a vendérselo. Y el herrero en los juegos de rol es muy diferente al herrero de los juegos de PC. El herrero de los juegos de PC probablemente te compre todo o te compre hasta un máximo de dinero. En los juegos de rol, si el herrero no te quiere comprar la espada basura que vos estás vendiendo, no lo hace. Y no te da plata. Entonces, ¿qué va a hacer con toda esa bolsa de espada oxidada de trago? Yo no tengo drama, que lo haga. Eventualmente va a encontrar algo, eso sí es verdad. En algún momento le tenés que dar alguna recompensa por llevar a cabo su acción como personaje. Tal vez una habilidad del personaje o algo que al personaje le interesa mucho, ¿no? Es conseguir cositas. Y bueno. No hay razón tampoco para detenerlo. Ahora, también muchas veces pasa esto de que la persona que lootea mucho y no comparte. De eso se encarga el mismo grupo, ¿no? Yo no tengo que hacer mucho, digamos. Si no comparte y al grupo no le gusta, algo le van a decir, algo van a hacer. Es así de sencillo. Y muchas veces encuentran cosas que son inútiles, tipo, looteo el trasgo. Bueno, ¿qué tiene? Un par de huesos de pájaro. Taparrabo. Los guardo. Bueno, los guarda. El otro trasgo que tiene. Un collar de huesos de pájaro. Lo guarda, bueno, lo guarda. Después podés empezar a describir el olor que genera su bolsa por andar agarrando cualquier cosa que está en el piso. O lo pesado que se vuelve. El peso también sirve para molestar. Pero yo lo dejo. Yo no tengo ningún drama. Que agarren todo lo que quieran. No va a hacer diferencia. Por ahí les da a ellos una razón para salir y charlar con alguien o intentar hacer algo.
Bueno, voy a celebrar que el stream viene andando perfecto. Eso seguro. Así que estoy contento por... Bueno, la semana pasada se cayó en un momento muy tenso. Estaban decidiendo muchas cosas importantes los jugadores. Y ahora mañana no se va a caer. Mañana no se va a caer nada. Ah, eso estoy esperando. No lo shit. No, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Además todavía tengo que preparar la aventura, tengo que hacer unas cosas para mañana. Y creo que va a salir todo bien. Creo que va a salir todo bien. Está de área. Tengo un par de NPCs que, bueno, hicieron encabronar a la Reina Cuervo, pero no se me ocurre un castigo adecuado para ellos. El problema de imponer castigos con personajes así súper super imponentes como la Reina Cuervo o, qué sé yo, la Dama del Dolor o un dios cualquiera, es que hay que preguntarse realmente acá, digamos, tengo una razón real para ponerles un castigo y quiero que sigan jugando su personaje después de esto, porque por ejemplo la Reina Cuervo es, tiende a ser mala. La Dama del Dolor tiende a ser letal. Cualquier río puede ser caprichoso, lo que sea. Entonces, si va a ser un castigo, tiene que ser algo que les enseñe con quién están tratando. Pero probablemente vos no querés que dejen de jugar su personaje. Y su personaje tal vez no debería andar molestando a la Reina Cuervo. Entonces tenés que ver. Podría ser, qué sé yo, que solo puedan hablar en Kenku, sería imitando otras voces, algún rasgo de cuervo así en particular, tal vez algo un poco más terrible, como que solo pueden comer comida de cuervo. Eso no está mal. Algo que dijo ahí Luciana, que está buena, que no le ponga un castigo, que le pongas una misión. Ahí generalmente está buena la idea. Lo que suele pasar es que es esto, vos tenés que cumplir esta misión, o si no, tal cosa, digamos. Entonces, esa otra cosa también tenés que pensarlo. Tiene que ser algo lo suficiente molesto para que el personaje la pase mal, pero que no deje de jugar. Es difícil. Yo iría por algo así como que solo puede comer comida de cuervo mientras todo el resto disfruta de los manjares de la cocina del mundo. Que de repente tiene patas de cuervo en vez de sus piernas, o desarrolla un pico, cosas por el estilo, solo para molestar, digamos, y para demostrar el poder que tienen estas entidades, como no te metas conmigo o te transformo en la mitad izquierda de tu cuerpo es un cuervo, la mitad derecha no lo es, por decir algo, ¿no? Puede ser buena idea, puede ser mala idea. A ver, Adix, ahora recuerdo un problema que tengo. Dos jugadores, uno viene una sesión y dos sesiones no, o una sesión sí y la otra no. Por otro lado, otro ya no viene y no se molesta en decir por qué falta. ¿Qué me recomiendas hacer? Y añado que por historia ya no puedo eliminar a sus personajes. Bien, súper importante es que vos te concentres en la gente que sí está en la aventura. ¿Es molesto que falten los jugadores? Sí, es súper molesto que falten los jugadores. Porque vos organizás todo en base a que esté... Organizar una agenda de un grupo es complicada. Y vos querés que todos vengan a jugar. Pero concentrate en la gente que está. Si vos necesitás que estén sus personajes y ellos no están, usalos vos como NPCs. Hasta que no los necesites más. Pero concentrate en el grupo que está. Concentrate en los que están. Y si no quieren decirte por qué faltan o... Bueno. Usa tus energías para tal vez conseguir a alguien más que sí tenga la dedicación necesaria. Y listo. Tal vez ellos ya no quieren jugar rol. Es posible, hay mucha gente que deja el rol, juega un rato y se aburre, o no es para ellos. Así que mi recomendación es que te concentres con tu grupo, con esas personas que están todas las sesiones y quieren seguir adelante. Si necesitas esos NPCs realmente, que se queden, usalos vos. Si es un combate, dale la hoja de personaje a algún jugador y que lo usen ahí. Tal vez, digamos, de sí, el canto de batalla de ellos, si es que alguno tiene, como para que se mantenga, pero usalos como NPCs.
mi recomendación es que, de nuevo, te concentres en el grupo en el que está. Ellos son... Ese grupo es el que merece tu atención. Toda tu atención. No te quedes con las personas que no van, y mucho menos con las personas que no te dicen por qué faltan. Fran, ¿conoces el contenido que hacía Kane Kuo en YouTube? Yo lo super idolatro al chabón. No sé nada de Kane Kuo. Vamos a ver. Kane Kuo. A ver si lo reconozco. Dios. No, no sé nada. Pero se ve que hacía cosas de rol, mira. Ok. Lo voy a tener en cuenta. Gracias, Fran. Me gusta siempre conocer gente que hace cosas copadas. Nota. ¿Qué opinas de los jugadores que les roban a otros jugadores? Hay DMs que no lo permiten. Yo no estoy en contra de que un jugador le robe a otro jugador. Ahora, ¿es algo que puede generar conflicto? Sí. También confío en que el grupo sabe que en la mesa está pasando una cosa y en el juego está pasando algo y afuera es otra cosa. Así que, con eso en mente, confío en que todos sepamos que si hay alguien que le está robando a otro, es porque está pasando algo raro, porque hay algún chanchullo en el medio, porque algo terrible está sucediendo, o porque el otro personaje está muy equivocado y está traicionando al grupo. Yo no tengo drama. Ahora, lo que sí pasa es que a veces hay jugadores que a lo único que les importan es robarle a sus compañeros. Tipo, no, yo quiero ser el mejor ladrón, van y le roban a su compañero. Y esa no es una razón real para robarle a tu compañero. O que, decir que le querés robar porque solo querés robar es así de simple, es mucho más elegante, digamos. No es excusas. Y eso es lo que los DMs suelen intentar evitar, no lo permiten. No se permite PvP ni que le robe a los otros jugadores. Es por esto, porque se suelen generar problemas. Incluso en un lugar donde se aceptan que le roben, a la persona que le robaron se va a sentir mal. Por lo menos hasta que se aclare la situación. Y lo que pasa es que si vos le das la oportunidad a un jugador de robarle a otro, como es una cuestión social, tenés que darle las mismas oportunidades a todo el grupo. Y por ahí no se dio cuenta en el momento que lo robaron, pero más adelante tal vez se da cuenta que la persona lo tiene, o que le faltó algo por el estilo. Entonces, es difícil. Pero si vos confías en el grupo, como lo hago yo, es más llevadero. Yo sé que, por ejemplo, si el día de mañana el personaje de Luciana le roba al personaje de Max, ellos lo van a saber llevar. Ellos estoy seguro que van a saber llevar que un personaje le roba a otro. Después, de hecho, lo van a resolver en el rol. ¿Por qué me robaste? No, pero me pasaba esto. Y bueno, te va a generar una situación muy, muy interesante de rol. Explicando por qué robaste, por qué no robaste, por qué me hiciste esto, por qué no. La Carola dormida. ¿Has usado algún dragón en alguna campaña que usaba su forma humana y que los jugadores nunca supieron que era? Sí. Varias veces. No voy a decir quién era. No voy a decir qué tipo de dragón era, pero lo he usado. Y tengo que admitir que guardarme esos secretos no fue tan divertido como las veces que se descubrió que era lo que la criatura realmente. Porque es algo que es divertido para mí nomás. O interesante para mí, ese es el problema. Y jugar rol es algo en equipo. Y si vos lo haces y no les decís, y después de años decís, no, pero un dragón, no tiene el mismo efecto a que lo sepan en la mesa. Eso es lo que me di cuenta yo. Entonces, como que un poco dejé de hacerlo. Me gusta mucho más cuando los jugadores, digamos, saben o tienen la posibilidad de enterarse que. Si tuvieron la posibilidad de enterarse y no lo hicieron, bueno, ya está. Ahí quedó. Pero me pasó eso, como que si lo que estoy haciendo solo es divertido para mí, siento que estoy cometiendo un error. Tengo que hacer integrar al grupo en la diversión. Sobre todo como DM, ¿no? Raviol Pignolo. Dentro de unas semanas voy a masterear por primera vez. ¿Algún consejo para masterear un dungeon? Sí. Sobre todo es la primera vez. Primero andar relajado, pasala bien. Tu objetivo es aprender, ¿sí? No trates de
de hacer otra cosa que no sea aprender. Pasala bien con tu grupo, tratá de que todos la pasen bien. Todo lo que te digan, tratá de aceptarlo y resolverlo de alguna manera. Pero si vos querés un dungeon, es importante que describas el ambiente del dungeon. En todo momento que esté presente que ellos están en algún lugar rodeado de cuatro paredes, el techo y el piso. ¿Cómo es? ¿Cómo son los ladrillos? ¿Qué se huele? ¿Qué se escucha? ¿Cómo se ve? Tratá de tener todos esos detalles en mente para que se mantenga la impresión del dungeon cada vez que hablas. No hace falta dar todos los detalles todo el tiempo, pero sí puedes decir, digamos, caminan por el... avanzan por el dungeon con su... sería algo como... avanzan por el dungeon y sienten ese aroma a aire encerrado. O atraviesan el pasillo de suelo desnivelado que se manchan con barro para llegar a una puerta y ahí llegan a otra habitación. Eso es importante. Y ojo con las trampas. Las trampas, sobre todo en los niveles bajos, suelen ser complicadas porque si el grupo es nuevo, tal vez no sabe, digamos, entrar en un lugar peligroso. O investigar, o incluso buscar trampas. Y probablemente se lleven puestas todas las trampas. Mi recomendación es que haya muy pocas, o ninguna incluso. Que los enemigos que estén en el dungeon, sobre todo si es la primera vez, estén ahí, se puedan encontrar y se puedan ver. Tal vez que los embosquen, pero no una trampa. Porque la trampa te puede diezmar el grupo así nomás. Porque es algo bien simple. Como una trampa, qué sé yo, que los tire al piso. Que se resbalen. Algo así. Andá relajado, tranquilo, presenta tu dungeon, pasala bien, fíjate después de jugar, preguntales qué les pareció, contales vos qué te gustó, qué habitación resolvieron, qué te gustó, cómo resolvieron, qué pasillo sucedió qué, la pelea, preguntales sobre tu interpretación de los monstruos, tu descripción, y nada más, después hay que repetirlo, la parte más difícil es seguir jugando. Tenshi Kiori, hola, soy jugador novato. Mi consulta es sobre cuando un jugador trata de manera insistente en meter su idea de juego en mi personaje insistentemente. ¿Puede ser penalizado por el DM? Lo digo porque la última sesión se hizo muy desesperante, ya que como su personaje estaba trabado y no podía hacer nada, así que empezó a dar ideas de qué hacer, pero muy insistente, que ha llegado al punto de ser molesto. Bien, esta es una pregunta muy importante porque es algo que suele... que suele suceder, que puede pasar y es feo, porque cuando vos estás jugando y hay una persona así que trata de mover a los personajes de los demás, esa persona no está entendiendo los límites que tiene. Los jugadores mueven a su personaje, solo están con su personaje y actúan por él. Ahora, cuando quieren decidir por los demás es donde hay problemas, como estás haciendo vos acá. El DM puede penalizarlo, pero no es una cuestión de penalizar el juego. Es una cuestión de charlar sobre la actitud. ¿Esto es lo que queremos que pase? No, no queremos que pase esto en la mesa. Venimos a charlar, tomar una gaseosa y pasarla bien. Entonces, lo que tienen que hacer todos, como grupo, es parar el juego. Decirle al DM, mirá, esto no me está gustando. Esto no creo que debería ser así. ¿Podemos resolverlo de otra manera? Y después de hacerlo jugar, mirá. Yo sé que estás en una situación complicada, pero confía en que el resto del grupo tal vez va a resolverlo de la mejor manera que quiera. No hay ninguna razón para intentar imponerse sobre los demás así, sobre todo porque es tu personaje. Vos vas a hacer lo que quieras, no importa que el otro esté trabado. Vos vas a hacer lo mejor que puedas. Porque probablemente la razón por la cual el personaje está trabado en algún lado fue por culpa de él. Tal vez por otra razón, pero la mayoría de las veces es por culpa de él. Así que estas son las actitudes a las que hay que tener mucho cuidado, las conocidas banderas rojas o red flags, porque esto puede abrir paso a muchas actitudes negativas diferentes y que nadie quiere en la mesa. Como sea, mi recomendación es que hay que hablar con esa persona y charlar al respecto y decir, che, mira, esto fue feo, lo que sea, no lo hagas más, se siente mal, estás interrumpiendo el juego de los demás. Todos los demás queremos jugar, no solo vos. Si está haciendo algo off-roll, así que no está bueno jugar off-roll o que el DM haga algo al respecto. Lo cierto es que la parte más difícil
de esto es la dinámica de grupo. Cómo se lleva el grupo, cómo la pasa bien, cómo la pasa mal. A veces vos estás en una situación rara y no sabes cómo resolverlo porque no te gusta entrar en confrontamientos, porque son tus amigos, no sabes cómo discutir. Es muy común, es súper común, no hay nada de qué asustarse. Y a veces es difícil decirle a tu amigo, che, estás equivocado o me estás haciendo mal. Tal vez la primera no salga, pero eventualmente lo va a hacer. Mi recomendación es que hablen con esa persona y le expliquen qué es lo que está haciendo y el mal que le está generando a la mesa. Y que confíen en que el grupo va a jugar bien en pos de seguir adelante la aventura con su personaje. Espero que salga todo bien. Sí, espero que vuelvas a uno de los streams y nos cuentes cómo salió. Pero, de nuevo, ten cuidado y pásala bien. Vos, tratá de ocupar de tu personaje y hablá con el DM. El DM va a ser la persona que va a tener que tomar cartas en el asunto porque es la persona generalmente responsable de resolver estas cosas o de iniciar el diálogo en estas cosas. Nota 122. ¿Te parece bien poner un NPC medio malo que es súper poderoso y que los jugadores no tienen chances de ganarle y solo lo pones para hacerlos sentir débiles? He conocido jugadores que creen que es injusto. No, no lo es. Para nada. Cuando los jugadores empiezan con su personaje nivel 1, el mundo ya estaba ahí. Durante miles de años probablemente. Los dioses tuvieron guerras, tuvieron emisarios. Hay reyes con muchos niveles. Se van a encontrar NPCs con diferentes cosas de poder. Ahora, eso sí es... Si vos lo que querés hacer sentir débiles a los jugadores y les pones un NPC así y solo demostrás en combate, tipo que son débiles porque no me pueden ganar en combate, es medio aburrido. Pero lo cierto es que después les vas a tener que dar a ellos la chance de ir a buscarlo y decirle, mirá, pasaron 2 años desde la última que nos vimos, ¿qué hiciste vos? Yo estuve en mi casa. Bueno, nosotros estuvimos entrenando y venimos a buscarte. Entonces tenés que hacer eso. También hay otras formas de demostrar a los jugadores que, entre comillas, son débiles. Vos podés demostrarle que son... Que, más allá de la debilidad, de que no son aptos para que la gente los llame héroes. Sí, salvaron al pueblo. Bueno, pero quemaron el molino. Y se viene la sequía. No hay nada para comer ahora. Rompieron los silos. Qué sé yo. Secaron el lago. Y todas esas son formas de demostrarle. Con un villano... actuaron mal. Ahora, de nuevo, si vos vas a usar un NPC en combate para demostrarle que son débiles, tenés que darle después la posibilidad de que ya no lo sean. Porque lo cierto es que a mí me pasa que me siento mal a veces cuando pasan esas cosas, que ellos están así re metidos en el combate y de repente este NPC no le gana porque es súper poderoso. Y él está ahí parado, riéndose del grupo. Yo me siento mal, se siente feo. Entonces, que sea un momento de transición. Que sea, bueno, una vez, listo, pasó esto, no lo vamos a hacer nunca más. Tal vez después charlen de esto entre ellos y digan, che, ¿por qué esta cosa? ¿Por qué el otro? Ahora, si esto sucede todo el tiempo, sí, es más allá de injusto, es aburrido ver, oh, volvió el personaje superpoderoso otra vez, vamos a no ganarle de nuevo y vamos a escapar otra vez. Eso sí, eso es aburrido. Eso no, más allá de la justicia en la injusticia. Si lo haces una vez, tipo le pones, arranca a nivel 1 y se encuentra con el rey Trajo que se ríe de ellos y se burla y les manda huargos para que los persigan. Está bien, una vez. Después van a volver a buscar a ese rey Trajo y van a cortar la línea real. Pero si lo haces todo el tiempo se va a perder el juego. Yo tengo NPC super poderoso todo el tiempo. Que ellos se encuentran súper poderosos en comparación a ellos, ¿no? Sobre todo al principio. Pero eventualmente se los van a encontrar de nuevo y ya no van a ser lo mismo. Ahora los personajes de ellos son nivel alto, entonces se sienten un poco más seguros de sí mismos. Sobre todo porque pueden volver al primer pueblo y reírse de todos. Así que sí, para mí no va a pasar por una cuestión de injusticia, sino cómo usas ese NPC para mantener la diversión.
Adix, uno de mis jugadores me recomendó que hiciera un recast de los jugadores. Es decir, que en la comunidad diga que tengo un personaje armado para jugar en mi crónica. ¿Crees que es buena recomendación? Un recast de jugadores. Tipo, cambiar a todos los jugadores. Decir que en la comunidad diga que tengo un personaje armado para jugar en mi crónica. Ah, que los personajes sean los mismos, pero cambiar a los jugadores. Suena interesante, no te lo voy a admitir. Suena como una cosa súper divertida para hacer. Hay que ver cómo cada uno interpreta el personaje. Suena divertido. Si tenés gente interesante, creo que es una buena manera de aprovechar un rato. Nunca lo hice yo. Generalmente las personas que llegan a la mesa hacen sus personajes de cero, siempre. Pero vamos, suena bien, qué sé yo. Suena como algo que puede ser potencialmente muy divertido, porque vas a conocer varias facetas del personaje. Me gusta la idea. Fran, ¿te gusta el sistema Cyberpunk 2020? A mí me recopa, pero siento que es algo denso para empezar. Es difícil para empezar. A mí me gusta Cyberpunk. Hace rato que no lo leo. Lo quiero leer. Quiero incluirlo en la taberna. Pero el sistema que tiene para los combates con armas y sobre todo dispararse con la gente, me encanta. Me encanta ese tipo de Cyberpunk. No leí el nuevo. Ese siempre lo quise leer, pero no lo conseguí. El tema es que sí, tienden a ser sistemas medio viejos. No me acuerdo del 2020, pero ¿cuál era el viejo? Bueno, el anterior. Pero Cyberpunk es un gran, gran juego. Si conseguís gente para jugarlo, espero que lo hagas porque la van a pasar bien. Es un mundo súper nuevo, súper extraño. Tecnología, más internet, todo genial. Kill Pass. En Day de Quinta, ¿puedes imbuir flechas con efectos especiales? Sí. De hecho, está el arquero arcano que hace eso. Después, todos los hechizos que agregan daño probablemente te permitan usar armas de arco, de rango, quiero creer, no me acuerdo ahora. Pero lo cierto es que disparar flechas mágicas es algo que está realmente muy atado a la fantasía, así que tiene que estar la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué no, digamos? ¿Por qué no? Las flechas mágicas están. Gun, ¿alguna vez usaste una tarasca en alguna partida? No, no que yo recuerde. Tal vez de joven. Pero sé que nunca la usé para pelear. Si es que la usé. Recuerdo una vez. Ahora, cuando era joven, que. No me acuerdo cuándo era. Bueno, cuestión que. Estaba ahí la tarasca. Dormida, enterrada bajo tierra. Y la gente sabía que estaba ahí. Pero no hacía nada, estaba durmiendo. Creo que eso era todo lo que sabían de la tarasca, nada más. Pero no para pelear. Siento que es una pelea muy, muy extensa. Muy complicada, que tenés que tener en cuenta muchas, muchas cosas. Pero que al final del día pelearon contra una tarasca. Ganen o pierdan, los jugadores se enfrentaron con la tarasca. GordoCore69. ¿Cómo masterear una partida en el que el grupo tenga que trabajar junto, pero que tengan objetivos totalmente opuestos? ¿Es inevitable un enfrentamiento entre los jugadores? ¿Cómo lo regularías? Si así empieza la pelea, sí, para mí es inevitable. O sea, no es que sea inevitable, pero en algún punto ellos van a tener que darse cuenta, digamos, que bien, estamos llegando al objetivo, pero yo quiero esto y claramente los demás no lo quieren o quieren otra cosa. Va a ser más o menos una carrera o alguna situación de. Ah, yo lo hice primero. En este punto no hay regular nada, no hay que balancear nada. Cuando llegan, cumplen toda la aventura, llegan al punto final y cada uno quiere una cosa diferente y solo tienen una posibilidad de llevar a cabo lo que quieren hacer. Ahí vos, como DM, te quedás en silencio y mirás, esperás a ver qué pasa. Los jugadores están contando la historia por vos en ese momento. Ellos son los que van a decir qué va a pasar de la forma que ellos consideren correcta. No hay, para mí no hay que balancear nada. Y ahí simplemente decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Es una buena idea. Me gusta eso. Es difícil de llevar a cabo, pero está buena idea. Nota 122. Una pregunta importante. ¿Quién es el antagonista de Nurem? Empieza con C y termina con Aiden. Ah, Kaya no es tan mala. El antagonista de Anurem es una buena pregunta. Sí, no quiero spoilear, digamos, pero hay muchas personas con intereses encontrados
en el medio del camino de los jugadores. Se encontraron varios personajes muy oscuros, muy malos, para los, a los cuales tuvieron que vencer o trabajar para. Pero no sé si todavía puedo responder esa pregunta. ¿Quién es el antagonista de Anorem? No, yo creo que se acabe, pero no creo, no lo sé todavía. Tal vez pasa algo similar a lo que dijo Gordokore antes, que de repente Bachi quiere hacer que Kaiden haga otra cosa y de repente Kaiden se roba el barco y se va por ahí. Eso no lo sé. Ya eso no depende de mí. Pero si lo llega a hacer, yo no le voy a decir que no. Los otros jugadores se van a tener que encargar de hacerlo. vamos a ver. Bueno, veo que se cortaron las preguntas. Muchísimas gracias por pasar hoy. No se olviden que mañana tenemos a Anorem. El viernes tenemos el Jardín de los Presentes. Estamos en colaboración con Akataka. Ya está el primer video subido de Steven Universe. Espero que les guste. El sistema está buenísimo. Si lo juegan, cuéntenme qué tal. Y también vamos a hacer un sorteo con la tienda Zed Junior. Así que, bueno, nada. Gracias por pasar. Vamos a dejarlos con el outro y vamos a ver a quién le hacemos raid para que ustedes sigan viendo gente jugando rol. Así que muchas gracias. Las preguntas estuvieron buenísimas. Y nos vemos.